Señores, Edwin Cass le responde a Ariel Roaro tras decir y acusarlo de plagio por la canción En tu perra vida. ¡Vámonos! En tu perra vida. Edwin Cass hace unas horas a través de su cuenta de Instagram compartió historias aclarando el asunto de plagio por la canción En tu perra vida. La diferencia es que Edwin Cass mostró pruebas de todo lo que lo estaban acusando y pues se declaró prácticamente inocente. Las pruebas ahí están con su músico, quién le mandó la rola, cómo se armó la canción. Y recuerda que siempre te tengo las imágenes. Voy a aprovechar que ando un poco tomadón para hablar sobre el tema. No iba a hablar sobre el tema, pero voy a aclarar el tema de mi compa Yariel, que está comentando que le robamos la canción. Yo no le robé nada. Él me mandó su canción en unos videos de Instagram, los cuales se borran instantáneamente. Pues no me acuerdo ni cómo va la canción. La canción que yo grabé me la mandó Lenin y les voy a subir las pruebas. ¿Cuándo va a pasar? En tu perra vida vuelves. Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. En esta historia, Edwin Cass comparte la conversación que tuvo con Yariel. Hola. Toda la música yo la saqué, güey, en base a la melodía de la letra, güey, del estribillo. Ahí traigo la maqueta en mi iPad, güey. Ahí la saqué. Fue en un piano digital. Y los arreglos ya nos pusimos de acuerdo ahí ese día que la grabamos, güey. Los adoro. Ok, familia, y para terminar rápido, yo no tengo vela en ese entierro, entonces yo ya hablé con él, ya le expliqué, entiendo su desesperación, entiendo su enojo, pero no es mi culpa, no es mi culpa, yo no la compuse. Y para acabar rápido, familia, solamente les pido, no le tiren tierra, no le tiren tierra, al contrario, si lo pueden apoyar, apóyenlo, canta bien, compone bien, anda en busca del éxito, entonces, ánimo, Dios me los bendiga a todos. Señores, pues Edwin Cass, como todo un profesional, salió a dar la cara, con muchísimo respeto hacia Yariel y mostrando pruebas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir.